Té 5 vegades més antioxidants que qualsevol altre aliment, però ve del Japó i ha estat la beguda oficial a la Setmana de la Moda de Nova York. Cada vegada són més els seus seguidors gràcies als seus múltiples beneficis. El matcha lo que tiene es que es 5 veces más potente en antioxidantes que cualquier otra bebida o alimento de los que conocemos actualmente. Catequinas, tiene hierro, tiene calcio, tiene vitamina A, vitamina E, vitamina C, tiene potasio, tiene una cantidad impresionante de elementos y vitaminas que necesitamos en el cuerpo. Hoy por hoy se está reconociendo que es uno de los más potentes anticancerígenos. A més, redueix el sucre en la sang. A casa és molt fàcil de preparar, tant com a beguda, com a un ingredient més de reposteria. Una de las cualidades del té matcha es que además es muy fácil de preparar. Es un polvo, no se diluye, se emulsiona, por eso ha de batirse muy bien. Simplemente al emulsionarse, hace una espumita y esto es lo que te bebes. Lo puedes mezclar con los zumos, lo puedes mezclar con frutas, lo puedes mezclar en las comidas, en las ensaladas. Realmente es un polvito muy fino que lo vamos a ir colocando según nuestra creatividad. S'ha d'estar acostumat perquè, si es puc, el seu sabor serà fort, però agradable el paladar. Distinto, no lo había probado nunca y es un té distinto. Es como con una textura totalmente distinto, más denso. Matcha significa té en pols i és precisament el que utilitzen a la cerimònia japonesa del té, una beguda que cada vegada suma més admiradors. Lo de la vitalidad es verdad. Yo hago gimnasia 4 días a la semana. Yo creo que me mantiene bastante el té. Y la verdad es que me he hecho una aficionada al té. La verdad es que lo disfruto muchísimo. Tengo muchos problemas de circulación y de retención de líquidos y veo que sí que me ayuda. Yo en realidad no tomo ni para esto ni para lo otro. Tomo porque me gusta. Desde que tengo un infant he dejado de estar y tengo infusión de frutas, porque claro, el tema de si se ponen nerviosos, como ahora, eso, y a ver, ya tenemos desde que anamos a la universidad. Pels que necessitàvem una petita dosi de cafeïna els dematins, han trobat el millor substitut del cafè. El té matcha, perquè asseguren que arriba a tenir fins a 3 vegades més cafeïna que el té verd normal, encara que en fora d'exaltar-nos ens relaxa. Nos da hasta 6 a 8 hores d'energia. És una bebida matutina. El matcha te despeja la mente. Cuando hablamos del café, el café tiene un pico muy alto y sientes una subida muy rápida. El té, en cambio, y el matcha también, y el matcha más inclusive, nos hace un pico, pero muy suave, sube muy despacito, mantiene mucho tiempo y luego baja también despacito. Entonces, por un lado, el estimularnos y el relajarnos, ¿qué crean? Pues paz. Y las clientes o corroboran. Que además de estimular, que era muchísimo mejor que el café, porque tiene otras propiedades que son muy buenas para el organismo, antioxidantes y demás. Siempre prenia café y el café me alteraba mucho y vaig pues, optar pel té y m'agradava molt. Si sou dels que vos afecta molt el café, animeu-vos a passar-vos el té, que ja coneixeu tots els seus beneficis.